dispositivo es exactamente el mismo que montamos para el Gran Premio de Aragón, en las cuatro vertientes que explicaste ese otro día en la comarca muy bien puesto, ¿no? El tema del control de masas, antiterrorista, seguridad ciudadana y seguridad vial. En principio, si tienen que entrar al circuito, tienen que tener una acreditación, tanto el vehículo como las personas. En el momento que nos la presentan, pues pueden acceder los ciudadanos que viven en Puy Moreno, documentación acreditativa, el DNI o un documento que acredite que viven en Puy Moreno, en Valmuel, y se les deja pasar. En principio, solo accede al circuito o a los exteriores del circuito las personas acreditadas o los vehículos acreditados. Dentro de lo que es el control de seguridad ciudadana va incluido el tema de control de drogas, por supuesto, y luego en antiterroristas dentro del circuito, para cualquier atentado que pudiera haber. Estamos en fase de alerta 4 y tenemos al grupo de GRS trabajando en ello, ¿vale? El dispositivo, aparte de los cuatro que te hemos comentado, tenemos el apoyo aéreo de la UEL 41 de Huesca, el helicóptero, el GEDEX, los explosivos de tanto Madrid como de Zaragoza, y el servicio canino, el cinológico, que vienen de Zaragoza también para perros de explosivos. Aparte de todo el operativo que os hemos comentado, tenemos también del GAR, del Grupo de Acción Rápida de Logroño, que han venido una unidad especial de drones, ¿vale? Tienen una función de control de todos los dispositivos aéreos que pueden venir por la zona. Digamos que ellos controlan y pueden incluso inutilizar o bajar la señal de los drones que pueden haber por zona. Concretamente, la semana pasada encontramos un dron cerca del espacio aéreo que está prohibido para este tipo de aeronaves, y fue reducida y fue bajada al suelo y se identificó al titular del dron. El fin de semana pasada fue muy tranquilo. Todo lo que es el circuito, el interior del circuito, el paddock, está todo súper controlado, muchísima menos gente que el año pasado, por supuesto, y los exteriores del circuito, pues lo estáis viendo, que prácticamente no hay nadie, ¿no? Alcañiz, lo que es la ciudad de Alcañiz, que es el tema de seguridad ciudadana que principalmente también nos preocupa bastante, el fin de semana pasado fue muy tranquilo, prácticamente no hubo más motos que un fin de semana cualquiera. Y en seguridad ciudadana no tuvimos ninguna incidencia, ningún conflicto. Los horarios de cierre fueron respetados. Entonces esperamos que este circuito, que este gran premio, que tanto aquí como en Alcañiz, pues sea exactamente igual. No hay motivos para que sea diferente. Para nosotros esto es más cómodo, por supuesto, porque no tiene la incidencia de seguridad ciudadana del público. Pero claro, evidentemente para el sector servicios es triste, porque realmente ellos pierden una oportunidad de ganar bastante dinero y que la comarca y la zona pues suba para arriba, ¿no? Pero para nosotros, por supuesto, preferimos trabajar más, pero es muy sencillo trabajar ahora.